Hoy, Colombia avanza hacia la competitividad global y la infraestructura de la calidad es uno de los habilitadores fundamentales en este camino. Entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, INM, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y los organismos evaluadores de la conformidad, las empresas colombianas pueden acceder a mercados nacionales e internacionales con confianza y respaldo técnico. Las cadenas productivas del cacao y aguacate Hass son ejemplo perfecto de cómo la calidad posiciona productos colombianos. En colaboración con la infraestructura de la calidad, productores y asociaciones privadas, se han desarrollado diferentes herramientas que permiten medir y validar requisitos de calidad del contenido de productos para cumplir con los más altos estándares internacionales. En el Instituto Nacional de Metrología de Colombia hemos trabajado de manera articulada con los actores de la infraestructura de la calidad y con otras partes interesadas con un propósito, y es establecer las brechas metrológicas que existen en un producto determinado y en una región con una vocación productiva especial. Es el caso que tenemos del aguacate hash o del cacao. A partir del entendimiento de las capacidades que tienen nuestras industrias, pero también de las necesidades metrológicas que hay alrededor del propósito de fortalecer tanto el mercado interno como los mercados internacionales. Uno de nuestros mayores logros es haber obtenido un material de referencia certificado que sea homogéneo y estable para la determinación de cadmio en el cacao. Esto nos permite asegurar la confianza y la trazabilidad de un producto que llegue a mercados internacionales y que cumpla los requisitos con aseguramiento en la validez de resultados. También hemos ayudado a generar ensayos de aptitud a los laboratorios colombianos que les permitan acudir a los mecanismos de acreditación. Esto fortaleciendo todo el entorno de los mercados secundarios con una trazabilidad metrológica adecuada. Adicionalmente, hemos provisto que la articulación nos ha permitido tener mayor entendimiento de las dinámicas del mercado metrológico y con ello generar conocimiento y generar conocimiento a través de guías que atiendan las mejores prácticas o las experiencias que hemos tenido en este descubrimiento de las necesidades que tenga la infraestructura de la calidad en temas concretos. Siempre preocupados por que se use de manera adecuada y se aplique el sistema internacional. Valga la pena dar una felicitación a las infraestructuras de la calidad de la región y conmemorar la existencia de KICA, que no tiene un propósito distinto que aunar todos estos esfuerzos de manera regional para el bien de la humanidad. En ICONTEC trabajamos en conjunto con las empresas y entidades de diversos sectores para desarrollar las normas técnicas que impulsan la innovación y el acceso a los nuevos mercados. Estas normas no solo mejoran la eficiencia de los procesos, sino que permiten que los productos colombianos sean reconocidos por su calidad y puedan estar en nuevos mercados. En el marco del programa Colombia Mide, y en colaboración con las diferentes entidades del CICAL, logramos reactivar después de 8 años el Comité Técnico de Normalización 52 sobre cacao y sus derivados. Además, creamos un grupo de trabajo para el aguacate hash dentro del Comité Técnico de Normalización de Frutas y Hortalizas, el Comité 39. Todo este esfuerzo resultó en la adopción de 6 normas claves para el sector del cacao. Entre ellas, pudimos desarrollar y actualizar las normas sobre los requisitos de calidad que debe cumplir el cacao, asimismo su norma sobre muestreo y normas sobre los métodos de ensayo que son aplicables para determinar el contenido de trazas en el cacao, trazas como las de plomo, cadmio, arsénico, todas muy importantes para que el cacao colombiano pueda ser reconocido en todos los mercados. El grupo de aguacate hash
logró desarrollar tres normas. Una primera norma sobre buenas prácticas de medición de temperatura in situ del aguacate hash en el almacenamiento y durante el transporte. También desarrollamos una norma sobre buenas prácticas de pesaje en entornos industriales. Y una tercera norma sobre el método para la determinación de residuos de plaguicidas por técnicas cromatográficas. Todas estas normas van a servir para que el aguacate hash pueda llegar a nuevos mercados. Mediante la acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad, estos demuestran sus competencias para certificar productos, procesos, servicios en el mercado. Y a través de las cooperaciones internacionales en las que participa ONAC, esos certificados son recibidos en cualquier parte del mundo, haciéndole a los empresarios la vida mucho más fácil porque no tienen que volver a certificar sus productos en país de destino cuando van a exportar. Mediante el programa de Colombia Mide, que se realizó hace algunos años, se revisaron algunas cadenas de valor en ciertos sectores de la economía y se encontró la necesidad de que para productos alimenticios como el cacao o el aguacate era necesario medir el nivel de componentes de metales pesados que sus productos tenían para cumplir con los reglamentos técnicos en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Es así que con un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Metrología y ONAC, logramos acreditar varios laboratorios aquí en Colombia para prestar ese servicio a los empresarios y ahora ellos pueden certificar el cumplimiento de estos requisitos de calidad en el exterior con los certificados que se emiten en Colombia por los laboratorios acreditados por ONAC. En la actualidad existen 74 laboratorios de ensayos acreditados ante ONAC que miden el nivel de metales pesados en alimentos, que son los que sirven y dan soporte a las certificaciones de producto que permiten el ingreso de estos productos a mercados internacionales. Estos casos son la muestra de cómo la articulación entre los actores de la infraestructura de la calidad y los sectores productivos impulsan la competitividad de nuestro país. Colombia está lista para enfrentar los retos de comercio global, respaldada por un sistema sólido que garantiza la calidad y la eficiencia en cada etapa de la cadena productiva.